Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender un pequeño truco donde vamos a eliminar los espacios que están de más, los espacios que están de sobra en nuestras celdas Excel. Como estamos observando, miren, quiero que vean acá. Acá tenemos algunos espacios adelante, algunos espacios de repente al final de nuestro texto. Y también entre las palabras, ¿no? En realidad acá los espacios que están entre las palabras simplemente deberían ser, deberían llevar un solo espacio, ¿no? Esto es lo que vamos a aprender a realizar el día de hoy. Y lo podemos hacer, miren, de una manera muy rápida y muy fácil. Por ejemplo, vamos a poner acá igual y vamos a llamar una función que se llama, miren, espacios, ¿ok? Nuevamente, espacios, tal y como estamos observando, abrimos paréntesis y seleccionamos nuestra primera celda y con eso cerramos paréntesis y enter. Miren, vamos a arrastrar hacia abajo y quiero que observen que los espacios, tanto al inicio, los espacios intermedio y al final se acaban de eliminar. ¿Ok? Esta fórmula o esta función te puede ser muy útil cuando tienes cientos, miles y millones de datos y lo puedes realizar de una manera, se podría decir, automática, ¿no? Pero si queremos copiar ese texto, quiero que observen, le vamos a dar dos veces clic, una, dos, miren que nos aparece la fórmula. Acá es, tenemos que hacer lo siguiente, miren, vamos a seleccionar todos nuestros datos que acabamos de transformar, que acabamos de modificar, y le vamos a dar clic derecho y le damos en copiar. Ok, le vamos a copiar. Estos datos le vamos a llevar a cualquier celda. Por ejemplo, acá, miren acá. Le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar en pegado especial, un clic acá, y vamos a buscar esta opción, miren, que dice valores, ok, para que no nos copie con la fórmula, para que no nos copie con el formato que estaba antiguamente, ¿no? Lo pegamos y miren, acá ya tenemos nuestros datos como texto, ¿ok? Como texto, ya no como fórmula. Y obviamente esto deberían copiarlo, lo seleccionan todo, lo copian y reemplazan, en este caso, los datos que estaban mal, ¿no? Esa sería la recomendación. Pero asegúrense de copiar correctamente antes de reemplazar, miren, antes de reemplazar a estos datos que tenían espacios de sobra, ¿no? Para que no tengan problemas más adelante. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pueden comentar este video para yo responderles. Yo me voy a quedar hasta acá y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech. Nos vemos, hasta la próxima.